Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy va de colaboraciones artísticas, bueno, cuando un rapero colabora con otro rapero, un cantante de cualquier otro género, eso no importa, ¿no? El género es lo de menos. Y concretamente les voy a contar un poco lo que me pasa a mí con las colaboraciones últimamente. Lo normal es que un artista haga colaboraciones con otros artistas con los que tiene algún tipo de afinidad, algún tipo de amistad, y sí, con quien va a hacer una cross promotion. Es cierto, no nos engañemos. Muchos artistas, entre los que me incluyo, colaboran con otros artistas, entre otras razones, porque es una forma muy buena de conseguir promoción. Es decir, si yo tengo esta cantidad de fans en estos dos países y Pepito tiene esta cantidad de fans en otros países distintos y colaboramos juntos, es posible que nuestra música le llegue a los fans del otro. Es una manera de abrirnos camino, de conseguir que nuestra música la escuche más gente. Y no hay nada de malo, es buenísimo. También se hacen colaboraciones por puro amor al arte o por las dos cosas. Una cosa no quita la otra. Hay mucha hipocresía en el mundo de las colaboraciones, en el mundo del rap, en el mundo de los artistas. ¡Qué carajo! Sí, además a los artistas nos gusta que nos escuchen. Incluso esos que dicen: yo no hago esto por la fama. ¡Mienten! Todos quieren que les conozcan. Normalmente el que no consigue follarse a esa rubia que está tan buena empieza a decir que es una puta. ¿Coincide? Piénsenlo. Si haces música solo para ti, te la guardas en tu PC, en tu cel, en tu iPod y te la escuchas tú, fumándote tus porros o comiéndote tus empanadillas de atún. Pero en el momento que la estás subiendo a internet, que estás dando el coñazo en los muros de la gente para que la escuchen, que me estás escribiendo un mail para pedirme una colaboración cuando sabes que yo soy un personaje de alguna manera público ya, si quieres que tu música se abra. Entonces, fuera la hipocresía, ¿vale? Todos los artistas que estamos poniendo nuestra música en las redes a disposición de la gente, queremos que nuestra música llegue. Y eso no es feo, no tiene nada de malo. Es muy bonito, a mí me encanta. A cuanta más gente le llegue mi música, con más gente estaré compartiendo mis inquietudes, mis pensamientos. Estoy dando a conocer mis canciones. Yo siempre he querido que mi música les llegue a todos ustedes, y gracias a que mi música la conoce más gente, puede ser conocida por más de más gente, porque al final yo no tengo plata para hacer una promoción a nivel internacional con anuncios en televisión y demás. A mí lo que me ayudan son las redes sociales y que a ustedes les guste. Si a ti te gusta, se la vas a mostrar a tu colega. Si a ti te gusta, se la vas a mostrar a tu güey. Y eso es la manera en la que algunos pues tenemos de propagarnos. Pero ¿saben qué? Que si tuviera plata para hacer una campaña y que fuese todavía más rápido y que eso me abriese las puertas de más ciudades y más conciertos, lo haría, y no tiene nada de malo. Que todos los artistas queremos conseguir llegar a más gente con nuestra música es un hecho, ¿vale? Ahora solo hay que conseguir que algunos no sean tan falsos y empiecen a admitirlo. Como el chiste aquel, ¿no? Que le dice un hombre a una mujer: oye, ¿te acostarías conmigo por 2 millones de dólares? Y dice la mujer: sí. Dice: ¿y por 20 pesos? Y dice: pero bueno, ¿tú qué te has creído que soy yo? Y dice: no, si lo que eres ya lo sabemos los dos, ahora estamos negociando el precio. Yo no voy a hacer colaboraciones con gente que no sean mis amigos, con los que tenga algo en común, tenga una afinidad artística, o en su defecto, con gente que tenga un canal o unas redes sociales desarrolladas aproximadamente, un poco por arriba, un poco por debajo, como las mías, para que yo pueda llegar a sus fans y él a los míos. Siempre y cuando sea un artista compatible. Evidentemente no voy a hacer una canción con un tipo nazi que canta sobre matar negros solo porque él tenga tantos fans como yo para intercambiar, ¿sabes? No quiero saber nada ni de sus fans, ni de su música, ni de colaborar con alguien así. Evidentemente, hay unos límites. No sé, yo miro por la calidad de mis canciones. Y hay gente que no, hay gente que colabora con cualquiera por darse a conocer, pero lo hacen a costa de colaborar con gente que no va con ellos y que la canción no queda bien. Yo hasta ahí no llegaría. Entonces creo que hacen falta las dos cosas. Una compatibilidad, también una afinidad, ¿sabes? No se puede estar trabajando con alguien con quien no te llevas bien. Pero, pues, lo otro está ahí, nadie lo puede negar. Dicho esto, de verdad, me llegan muchos mails pidiéndome colaboraciones. Gente que no conozco de nada, y a veces, cuando las rechazo, se enfadan. No pueden enfadarse, no pueden pedirme que haga una colaboración con cualquier persona con la que no tengo afinidad y no conozco de nada. Yo tengo otra manera de ser generoso, y es toda mi música. Bueno, la tengo en iTunes, tengo CDs, y la gente los compra, me apoyan para poder seguir trabajando en vídeos. Cuestan dinero. Pero no obligo a nadie a comprar mi música ni a pagar por mi música. Mi forma de ser generoso con ustedes es poner
los MP3 a disposición de ustedes en la página de magnusenterprise.com, los vídeos en YouTube donde pueden verlos sin pagar un céntimo. No puedo hacer una colaboración para que se den más a conocer pues con cualquiera que me escriba y me la pida. Si eres mi amigo, o tenemos cosas en común, o podemos beneficiarnos porque tenemos unas redes a la par, una, digamos, somos conocidos a un nivel similar y hay afinidad, todo se da, entonces haremos una colaboración. Si no tengo ese contacto, esa amistad, es cierto, no es un rumor, yo lo digo, que yo he cobrado por colaboraciones. ¿Por qué? Hacer una colaboración con alguien que tiene las redes desarrolladas significa que tienes una oportunidad muy grande de que te conozca. Y la verdad es que para llegar a donde yo he llegado, que no es muy arriba tampoco, he estado muchos años trabajando muy duro en el canal, muy duro componiendo. ¿Ven este micro de aquí? Este micro me ha costado un chingo de plata que ha salido de mis riñones, de descargar camiones, de poner copas, de ser mesero, de donde podía, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estoy dispuesto a compartir todo lo que he conseguido con mi gente cercana, con mi gente querida, pero si no eres cercano y quieres que hagamos un proyecto común, aparte de que tu música me tiene que agradar mínimamente para que la cosa salga bien, es cierto que voy a querer sacar algo a cambio. Pero, ¿saben qué? Que aunque yo lo digo, todos hacen esto. La gente rechaza colaboraciones si no saca nada a cambio, pero no se atreven a decir la verdad. Pues es así, hago la música por amor al arte. Aunque no ganase ni un chingo con la música, seguiría haciéndola porque me moriría si no la hiciese. Pero la gente que quiere y que mandan mails indiscriminados pidiendo una colaboración, sepan que no lo voy a hacer si no son mis cercanos, o si no tienen un nivel razonable, o si no me dan una buena cantidad de plata. Y aún así yo controlaré cómo queda eso, porque mi imagen es importante. No puedo hacer música con cualquiera que cante fatal. Porque, como digo, por encima de todos los beneficios, de la promoción, de lo que sea, está el arte, ¿no? La credibilidad se gana así, haciendo productos bien hechos. Y eso es algo que es lo que yo tengo por encima de todo, porque a la larga es el mayor beneficio. Que la gente sepa que cuando tú estás metido en un proyecto, se va a acabar bien. Y ese es mi número uno. Ahora, yo no voy a negar que existen cosas como la promoción o ciertos beneficios que están ahí, y el que lo niegue es un cobarde y un mentiroso. Hasta aquí mi blog de hoy sobre la hipocresía en el mundo de las colaboraciones, la música. Espero que les haya gustado, porque me he mojado. Les mando un abrazo fuerte, un beso. Bye.